Ya sabemos utilizar este, este tipo de, de, de cosillas del cubo, el, la esfera, el cilindro, el cono, los típicos primitivos que trae cualquier software 3D. Y aprovecho para decirles que normalmente... La gran mayoría de cosas que les voy a enseñar pueden funcionarles en muchos otros software ya sea Blender, ya sea 3D Max, ya sea Cinema 4D, porque todos trabajan bajo una misma estructura. Es como el diseño. Cada quien se dedica a una rama, funcionan de cierta forma diferente, pero los conceptos son muy parecidos. Así que eh, aprovecho mucho este, este curso. Pues sí, la vez pasada vimos cómo crear cubos, cómo moverlos. Ya en la, en la clase pasadita está, si no recuerdan, simplemente van. Ya saben, me devuelvo con Control Z y me hago hacia adelante con Control Y. Cómo rotar objetos, cómo escalarlos. Pero hoy vamos a ir más allá. Eh, igual suprimir para borrar cualquier parte de la escena. Recuerden seleccionarla como Object Mode. ¿Por qué? Porque si no, si la tienen en otro tipo, recuerden con clic derecho. Tiene presionado y tienen este menú en el que pueden seleccionar vértices, los bordes, las caras, todo en general. Pero recuerden que siempre que voy a borrar algo, suprimir cuando está en modo objeto. Creo que es un poco obvio. Ok, para hoy vamos a empezar con una parte esencial, ya que en todo lo que hagamos necesitamos ser bastante ordenados porque si no todo se va a ir al garete. Básicamente si presionamos este botoncito vamos a ver que... Se abre este menú, que es el Outliner. Igual que todas las pestañas de, de malla, se puede zafar y ustedes lo pueden colocar a su antojo. Pero personalmente prefiero ponerlo ahí, a menos de que la situación eh, necesite que la mueva. El Outliner va a darnos una lista de todo lo que tenemos, incluso si ustedes tocan aquí en Display van a ver que hay un montón de cosas que están escondidas. Déjenlas así, no las necesitan. Eso es para gente que ya usa Maya de una forma avanzada, para hacer rig, para ver ciertas cosas en la escena que el usuario promedio no ve. Es como el modo seguro de Windows, por decirlo así. Ustedes con eso están bien. Entonces, por ahorita no tenemos nada en la escena, por eso solo tenemos las cámaras que, que tiene por defecto Maya y dos sets de selección. Um, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, voy a crear varios cubos. Okay. Voy a tener... Este cubito por acá lo duplicamos con control D otra vez y, y ya tenemos tres cubos. Ven a su izquierda que se empiezan a crear cubos: P-Cube, P-Cube, p, -cube, p, -cube, p -cube. No necesito irme a cada cubo para seleccionarlo. También puedo hacerlo desde el Outliner, que es como una lista. Imagínenlo como una lista de compras, lista de cosas que tenemos en la escena que se van acumulando. Conforme más duplique yo, ven algo. Voy a tener. Diferentes dúplicas, pues de ese objeto y todo lo que tenga él. Igual recuerden, si yo jalo todo esto para eh, seleccionarlo, como cuando seleccionamos en la pantalla de escritorio de Windows algo, selecciona todo, todos los objetos dependiendo del de alcance que tenga el, el cuadrado que estoy haciendo. Todo lo que está dentro del cuadrado va a ser seleccionado. Ok, tengo muchísimas cosas en una escena. ¿Ven? Tengo este montón de cuadros que creé y yo digo, ok, súper bien. Uh, quizás ustedes ahorita, por estar haciendo, yo qué sé, esos low poly, eh, no necesiten tener un orden porque es, es, es algo muy simple. Es algo, son tres, cuatro cosas en una escena. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un escenario? ¿Qué pasa cuando yo tengo un personaje con toda la ropa? Necesito organizarme porque si no, todo esto va a estar muy confuso y cuando les esté dando un error no van a saber cuál es el cubo 7. ¿Ok? Ahora, entonces les voy a enseñar estos tips. El primero sería siempre, y apunten, siempre renombrar las cosas. No se queden con el cubo 1 cubo 2 porque después estoy en una escena inmensa y yo no sé cuál es cubo 1 y cubo 2. ¿Ok? Entonces, en este caso, como me voy a imaginar que estos cubitos son palomitas. Entonces, todas las palomitas son iguales. Eh, no necesito que tengan un orden en específico. Entonces, Solo voy a renombrar a todo esto palomitas. Entonces, normalmente lo que la gente haría es poner palomita 1. Doble clic, palomita 2. Doble clic sobre el nombre. Tiene que ser sobre el nombre. Si le dan clic sobre esta imagen, lo que va a hacer es seleccionarlo en el Attribute Editor. ¿Ok? Tiene que ser por el nombre. Eh, si no. Eh, Doble clic sobre el nombre, palomita 3. Ok, todo bien, y así lo podría hacer, pero ¿qué hago cuando son 150 objetos en la escena? ¿Mm? ¿Qué se les ocurre, chicos? Básicamente, lo que deberíamos de hacer es este truco que está acá. Aquí arriba, aquí arriba en el menú lo ven, tenemos el primero que dice file y aquí brincamos a otro menucito, que es el de modelado. Siempre tiene que estar en el de modelado. Eh, de paso, estos botones que ven acá lo que sirve es para seleccionar cosas en específico que luego les voy a explicar este es el de la geometría, el que tiene un plano, lo ven que tiene un quad si yo le doy clic aquí, él ya no me deja seleccionar la geometría esto, ¿por qué? para yo evitar hacer errores tontos como ya cuando yo estoy animando mover un control que no tenía que mover porque a veces pasa, créanme y así con estos demás botones que luego les voy a enseñar pero este, si en algún momento ustedes tratan de seleccionar algo y no los deja es por esto, porque está apagada la opción de geometría. Solo le dan clic y listo. Ya pueden seleccionar. Ok. Si seguimos acá, van a ver que tenemos este menú de acá. Yo puedo esconder los menús y volverlos a sacar acá. En este, este, este loguito que es como, parece una banderilla. En realidad es pues de este palo. Ustedes le dan clic y esconde el menú. Ven que desapareció el menú completo. Pónganle atención a este menú. Si lo apago, se esconde. Ven, igual con este. Siempre que vean la señal así como de la banderilla es porque se puede esconder. Y si veo la señal con una flecha es porque se puede desplegar el menú. Ok, en este caso vamos a utilizar este menú de acá. Ven, si yo le doy clic aquí me va a dejar Absolute Transform, Relative Transform, Rename y Select by Name. Eh, creo que cada nombre es bastante específico como de transformación, renombrar que es la que vamos a utilizar y seleccionar por nombre. En este caso yo le voy a dar clic aquí donde dice Rename. Y esto, ¿qué es lo que hace? Que si yo selecciono, igual que siempre, le doy clic al objeto y con Shift presionado toco hasta el final del objeto, como cuando seleccionamos una carpeta en Windows, como cuando seleccionamos una máscara, eh, perdón, una eh, capa en Photoshop y mateo presionado Shift, si le doy clic hasta el final, él selecciona hasta donde yo ocupe. ¿Ven? En este caso hasta el PQ13. Si todos son palomitas, yo vengo aquí donde está este nombre. Le doy doble clic, igual y pongo palomita. ¿Qué va a hacer esto? Va a escanear el nombre Palomita y si ponen atención al Outliner en la izquierda y le doy Enter, él va a cambiar el nombre. ¿Ven? Entonces ahora tengo Palomita, Palomita 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué no Palomita 1, 2, 3? Porque ya están acá. Maya es un motor, una inteligencia artificial muy buena. Entonces eh, trabaja a base de computación y les puede ayudar a resolver. ¿Ven? Ya con esto. Y no me gustó, no importa. Eh, le puedo poner Mango CL. ¡Pum! Mango CL1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bla, 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 bla. ¿Ok? Eso para empezar. Ese sería el Outliner. Ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más me dice el Outliner? Vamos a reducir un poquito esto. Perdón chicos, es que la lupa es un poquito difícil. Solo lo hago por si lo... Aunque dije que no lo vieran por celular por si alguien tiene un monitor muy pequeño. Ok, igual, controles de cámara, todo lo que ya vimos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos bandos de palomitas? Tengo las palomitas de la izquierda y las palomitas de la derecha. Quiero que, que estén separadas y digo, ok, rayos, ocupo seleccionarlas todas. ¿Cómo hago? Ok, como sabrán, pues simplemente si yo selecciono todo lo de la escena y le doy control más G, él va a ser un grupo. ¿Vieron el outliner? Lo vuelvo a hacer. Ven. Hace un grupo. Puedo cambiarle el nombre a ese grupo. Palomitas. Ok. Ya hice que todas las palomitas están dentro de este. de este. grupo. Ven. Se abre dándole clic aquí en la pestañita que tiene una cruz. Fácil e intuitivo. Ok. Ahora, pero ¿qué pasa? Eh, tengo palomitas pero quiero las palomitas de, la, de maíz de saladas y las palomitas dulces cómo puedo eh, hacer esto selecciono todo lo de ese grupo los que yo quiero que estén ahí y le doy igual control g y él va a ser un grupo dentro del grupo funciona como las capas de malla o de de ilustrador igual palomitas dulces Listo. Parte importante, ven que estoy dejando el espacio, eso no se puede, ¿ok? ¿Por qué no? Porque Maya trabaja bajo un motor de render. Luego les explico bien eso, pero por ahorita les voy a decir, cuando pongan nombres, no usen mayúsculas, no usen símbolos extraños como el símbolo de dólar, el arroba, eh... El asterisco, todos estos tampoco. Utilicen minúsculas y números. No utilicen la ñ, no utilicen mayúsculas y no utilicen símbolos extraños. Símbolos eh, tipo alfanuméricos, arrobas, la ñ, tildes. Todo en minúscula. Esto porque cuando uno va a renderizar. Luego les explico un poquito mejor. Se van a dar cuenta de que el programa les va a decir que hay un error. Porque no lee el carácter de la ñ. O no lee el carácter de arroba. Porque no están dentro de la memoria de malla. Ok. Todo en minúscula. Ven. Mango, CL en minúscula y el nombre. ¿Qué más puede hacer el Outliner? Pues eso mismo. Organizarnos todo. Ven que ahora hice este grupo que está dentro del grupo. Que se llama palomitas dulces. Si lo abro. Te despliega todas las palomitas que necesito. ¿Okay? Si quiero seleccionar este también, igual. Selecciono lo que ocupo, le doy control G y me hace otro grupo. ¿Para qué son importantes los grupos? Palomitas saladas. Tal vez ahora que ustedes solo utilizan un, un objeto, no es la gran cosa, pero cuando ustedes necesitan seleccionar, por ejemplo, los tornillos que van dentro de la silla que construyeron, la carrocería de cualquier vehículo, es importante tener grupos. Que ven, por ejemplo, ahora que yo tengo este grupo de palomitas, puedo mover todo igual de la misma forma, moviéndolo con W, R y Q. Si abro el grupo y le doy clic a este grupo me deja solo mover esto y con este me deja solo mover esto ahora qué pasa si yo le doy clic a uno solo se selecciona todo el grupo no selecciona lo que necesito ok eh, otra cosa importante es eh, como les había dicho cuando se pierde la imagen yo toco a para volver y si quiero centrarme en un objeto le doy f lo mismo pasa en el grupo qué pasa si yo estoy aquí en un lugar inmerso y digo oh no tengo demasiados objetos y ocupo ver en el Outliner cuál es este. cómo rayos, voy a saber yo cuál es este. Se vienen no en, en este espacio de, de malla, sino aquí dentro del Outliner. El mouse tiene que estar adentro y le dan F. Él me va a decir exactamente cuál es este objeto. Muy útil para seleccionar el objeto que nos está dando problemas, pues. Ok. Vamos a ver qué más del Outliner. Pues eso, también puedo sacar objetos del menú. Por ejemplo, si no quiero que, que palomitas saladas, este. Mira, puse palomitas salados. Venga, quiero cambiar. Saladas. ¿Cómo hago yo el espacio? Hago eh, guión bajo para dejar un espacio. En vez de dejar el espacio, porque tampoco. Ni espacios. Uh, perdón. Ni espacios, ni mayúsculas, ni caracteres diferentes a los del inglés, básicamente. Si quiero sacar algo del grupo, toco Shift y la letra P. Eso saca por completo a este grupo. El grupo de palomitas saladas de palomitas. ¿Okay? Si lo quiero volver a meter, hay varias formas. Personalmente a mí me gusta solo ponerme sobre el icono del grupo. Ven, lo puedo jalar. Y lo jalo dentro de palomitas, como cualquier carpeta. Ya con eso está adentro. Pero también lo puedo meter con el comando que sería seleccionar las palomitas saladas. Seleccionar palomitas y darle shift y darle P, perdón. Eso hace que esté dentro del grupo. Ok. Primero, palomitas, su primero el hijo. Luego el papá. Y le doy P. No al revés. ¿Qué pasa si yo toco palomitas y luego palomitas aladas? Se va a meter dentro de palomitas aladas y eso es lo que. Y eso no es lo que queremos. Perdón. Ok. Vamos a seguir. El outliner por ahorita es eso. Ok. Ya con eso tenemos un conocimiento, tenemos un orden de las cosas y los puedo subdividir. Si selecciono todo y lo de suprimir, pues borra todo lo de la escena. Y eso sería. Todo lo que vaya a estar en la escena va a estar acá. Si necesitan revisar algo, pueden revisarlo acá. Si ya no quieren tener el outliner porque saben lo que están haciendo, saben a dónde tienen las cosas posicionadas, simplemente le dan clic acá. Como les dije, lo pueden mover, lo pueden acomodar, pueden hacer lo que gusten a su gusto para que trabajen bien. Ahora, ¿qué sigue? Las imágenes o planos. ¿Para qué necesito meter imágenes en Maya? Pues es muy importante esto porque uno no tiene una memoria tan... Chiva, no todos tenemos memoria fotográfica, no todos sabemos lo que estamos haciendo y necesitamos algo mágico llamado las referencias. ¿Cómo se hace esto? Y básicamente te vas aquí donde dice crear, ¿verdad? Y me vengo aquí donde dice Free Image Plane. Le doy clic y él va a crear este, esta caja vacía, muy parecida a las de InDesign que me imagino que ya han visto. ¿Para qué sirve? Para lo mismo, para incluir dentro una imagen. Como les había explicado, aquí en nuestra izquierda, en nuestra derecha, perdón, tenemos el Channel Box, Layer Editor, el Modeling Toolkit, que lo vamos a ver después, y el Attribute Editor. Vamos a estar brincando entre Channel Box y Attribute Editor. Como les había dicho, Channel Box trae la información de traslación, de rotación, de escala y la visibilidad del objeto. Además de todas las cosillas de polis que podíamos hacer, cada objeto trae sus cosas en específico. Vean que cuando yo toco esto, me sale este menú. Así que nos vamos a venir aquí a donde dice Attribute Editor. Simplemente le dan clic a la pestaña. Bla, 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 bla. Si por ahora por B lo borraron y no aparece, hay dos formas de hacerlo aparecer. Ven estos menús de acá. Esto es para el, el Channel Box. Esto es para el Attribute Editor. Otra forma de hacerlo aparecer es viniéndose al Workspace y bajan a donde dice Resetear el Workspace actual. Y esto va a poner todas las pestañas que necesitamos. En mi caso, solo le doy clic al Attribute Editor y lo hago para acá. Y listo. Ok, ahora si le doy clic al Image Plane, me va a desplegar este menú. Cada menú o cada objeto va a tener su propio Attribute Editor. Dentro del Attribute Editor van a venir todas las cosas eh, custom o todo lo que podemos customizar a nuestro antojo. En este caso, no le hagan caso a todo este montón de cosas que vienen, simplemente a esto. Al image name o nombre de la imagen. Eh, le dan clic a la carpetita y se nos va a desplegar un menú con el montón de uh, imágenes que tendremos en nuestra computadora. En mi caso, voy a buscar cualquier imagen. Puede ser, yo qué sé, vamos a ver qué tengo por acá que pueda servirnos. Creo que aquí adentro en documentos ha ah, de tener algo. Puede ser dentro de videos, clases de TSU. Esta, por ejemplo, y si quiero meter esta botella. ¿Ok? Ven. Y me importó este plano. Literalmente es un plano, ven. No se ve de lado, solo de frente. Recordándoles que Z está hacia allá. ¿Con este plano qué puedo hacer? Pues estoy sí, mucho. Recuerden, chicos, si por a por me tocan barra espaciadora y les pasa esto, no paniqueen, todo está bien, solo vuelvan a tocar barra espaciadora otra vez. Y listo. Ahora, ¿qué es ese menú? Si ustedes mantienen presionado barra espaciadora, van a salir todos los menús de malla. Ven que el file de aquí es este mismo. Pero si ustedes, dentro del botón que dice malla, ojo, tengo eh, la barra espaciadora presionada, le dan clic izquierdo, va a salir el menú de las cámaras. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Si toco barra espaciadora, lo mantengo presionado, le doy clic al botón que dice malla para venir este listado de cámaras. Por ejemplo, ahorita como tengo un plano, no necesito la perspectiva, ocupo la vista ortogonal, la vista frontal, la trasera y pues si fuera un poquito más gordito la derecha y la izquierda. Pero por ahorita ocupo la vista frontal. Entonces, ¿qué hago? Barra espaciadora presionada. Con la barra espaciadora presionada le doy clic y mantengo presionado y arrastro el mouse hasta donde dice Front View, que es vista frontal. Aquí está Bottom View, Vista Derecha para crear una nueva cámara, eh, la imagen de perspectiva. Imagen izquierda, cámara de, desde arriba y cámara desde abajo. Por ahorita toco por la de frente. Ven, me va a poner la vista ortogonal. Funciona igual. Tocando alt y, y botón del centro puedo moverme, hago zoom y todo. Pero lo curioso de esto es que como les dije, si ustedes tocan alt y clic izquierdo, no me deja rotar. Y de hecho aquí dice, es en modo ortogonal, no puedo rotar. Esto nos va a servir para poder modelar bien, puesto que no vamos a tener una perspectiva que arruine. Pues las proporciones del objeto que vamos a hacer. ¿Para qué ocupo esto? Pues fácil. La, los image planes se pueden igual, manipular, se pueden rotar, se pueden escalar y demás cosas que tiene malla. Pero en este caso solo ocupo escalarlo. Ok. Con eso ven, puedo hacer este tipo de, de detalles. Y puedo acomodarlo a mi antojo. Como les había dicho, la barra que es más gruesita que las demás es el centro de la escena, aquí convergen el eje Y y el eje X, aquí es el puro centro y yo quiero que esta botella esté en el puro centro, más o menos ahí, recuerden que la foto, recuerden que los lentes de, de, de foto distorsionan la imagen, por ende... Si vamos a utilizar una imagen o van a modelar algo que viene de una imagen, recuerden que eso ya pasó a través de un lente y de todos los dispositivos que tiene el lente en sí y eso distorsiona la escena, que es una foto de, de, de luz. Así que lo que vamos a utilizar es saber que yo estoy modelando algo ortogonal, pero que la imagen que tengo está en perspectiva. Entonces recuerden que, por ejemplo, la curva que está aquí, eh, la, la botella no es así. Si ustedes ven una botella de frente es recta porque va, va sobre un material o sobre una mesa o algo recto, no podría ser curva. Entonces, teniéndose en cuenta, yo me imagino que más o menos es como por acá, ven, más o menos ahí iría puesta esta botella. Así pueden ser. Si quiero volver a la vista de perspectiva, igual barra espaciadora presionada, clic, eh, clic izquierdo sobre el botón de malla y lo arrastro donde dice imagen de perspectiva. Como les había dicho también, arriba del Outliner tenemos varios menús. Este es para una sola cámara. Este es para cuatro cámaras, que es lo que hace la barra espaciadora. También tenemos este que es doble cámara y el Outliner. Por ejemplo, el doble cámara es muy útil para momentos así. Tenemos dos cámaras, pero cada una es independiente de la otra. Por ejemplo, si yo quiero que en esta se vea todo en cuatro. Nada más presiono eso. Ahorita no se va a ver porque es un plano. Vamos a probarlo cuando tenga algo en la escena. Lo puedo manipular y esta no cambia. ¿Ven? Entonces puedo tener una perspectiva diferente. Igual con las cuatro. Si tengo cuatro cámaras, tengo la de top o la de desde arriba. Tengo una de perspectiva. Tengo una para la vista frontal y otra de la vista de lado. ¿Para qué me sirve esto? Para medir que el objeto se vaya viendo bien, porque recuerden que ya no lo están haciendo en 2D, no estamos dibujando, estamos modelando algo en 3D y tiene que tener unas proporciones buenas, porque muchas veces pasa. Eh, también para caer, por decirlo así, para meternos en una ventana de las cuatro cámaras que queremos, solo toquen barra espaciadora rápido. Ven, y él va a brincar. Vuelvo a tocar barra espaciadora rápido y me vuelvo a poner las cuatro cámaras y así puedo brincar. A través de cada cámara. Entonces yo voy a estar en un constante brinque. Pero a mí me gusta usar dos: la de frente o la de lado, y tener la de perspectiva para ir viendo cómo se ve el, el objeto. ¿Para qué sirven los, los planos? No solo para tener referencias. Los planos nos sirven para optimizar el tiempo que vamos a utilizar modelando. Por ejemplo, si yo aquí, supongamos que este cubo es una casita, ¿verdad? Pongamos que esto es una casita. Y yo tengo muchas casitas por acá. Y bla, 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 bla. Ok. Pero digamos que, que yo ocupo hacer todo un escenario acá. Entonces tienen dos opciones. Pueden modelar todo el escenario, puedo modelar las montañas, puedo modelar las nubes, puedo modelar la luna que quiero que esté ahí. O simplemente puedo pintarlas y poner una imagen o un image plane. De hecho, vamos a hacerlo para que... Vean el toque. Puedo buscar una imagen de Moon 2D porque quiero poner la imagen de la luna. Miren, por acá ¿Verdad? voy a bajar esta imagen muy descaradamente. Vamos a tirarlo por aquí y digamos que yo quiero. No me gusta este plano. Igual toco F para centrarme. No me gusta este plano. Puedo cambiarlo. Igual se vienen en el attribute Editor. Abren aquí en la carpetita y en la carpeta seleccionan. Por ejemplo, ahorita cambio a esta luna. Y él automáticamente cambia la resolución. Pero ustedes lo pueden hacer a su antojo. Y digamos que sí. Que quiero tener estas casitas. Y que las casitas sean iluminadas por la luz de la luna. Ustedes eligen. O modelan todo eso. O simplemente hacen una imagen de plano. Que esté al fondo. Y finja que es un, algo modelado. Al final puede funcionar. Lo utilizan mucho en 2D para no perder esa calidad. Incluso. Como ya les había explicado, si yo quiero que, que este plano se deforme, puedo venir aquí y creo que hasta le puedes agregar eh, niveles de subdivisión para poder deformarlo. Pero eso lo vamos a ver después. Por ahora eso es lo que les quería explicar, que pueden poner imágenes de lo que ustedes gusten. Pueden poner muchas cosas en malla, incluso audio, que es lo que les voy a enseñar. Pero por ahorita lo que ocupamos es poder meter un plano. Para que ese plano nos sirva para poder modelar de forma accurate. ¿Qué pasa si moví todo esto? ¿Ayuda? ¿Necesito que esté en el centro? Fácil. O me puedo venir aquí. Y devolverlo a donde estaba. O simplemente puedo venir acá. Y en Absolute Transform, ¿ven? Esto que está aquí en el mismo menú donde renombro cosas, le doy clic y le digo que esté en X, que es el plano del lado, en 0. Que en Y también esté en 0. ¿Ven? Y ahora acomodo en el eje de Y. Y ven que está muy lejos de la Z. Si yo pongo un 0 aquí, él lo va a mandar hacia el frente. Si quiero que esté muy lejos, un 12, que se haga hacia el frente o hacia atrás. Si yo quiero que esté bien rotado, bla, 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 Igual, cero aquí o puedo ponerlo acá. Parte importante, vamos a ver qué más pueden rotar, pueden acomodar acá. Pueden hacerlo a su antojo, acomodarlo como quiera. Y creo que eso sería con los planos de imágenes.